Shemr. El jeque Shemr. El jeque Shemr. Escúcheme, jeque. Discúlpeme. Malik Ashtar nos ha rodeado. Malik Ashtar tiene que estar en Mosul y no en Kufa. ¡Gracias, grande! ¡Gracias, grande! ¡Gracias, grande! ¡Gracias, grande! ¡Gracias, grande!
ven. Ven que no están solos. Vienen los soldados de Dios. ¿Lo ves, Germ? Se trataba de una trampa. Ojalá no lo hubiésemos demorado tanto. Silencio, Benashaz. Silencio. ¿Cómo lo iba a saber? Hemos de retirarnos y hacerles frente en las calles más anchas. Kian y Bin Kamel, los atacaremos con toda la fuerza. No habrá miramientos con los asesinos de la familia del profeta. ¡Hacia la plaza principal! ¡Emir! Discúlpeme, Emir. Si me hablas de los milagros de Mokhtar, te parto los dientes. Discúlpeme, Emir, pero Mokhtar nos ha engañado. ¿Acaso ha pedido ayuda a su ejército invisible para aniquilar a las tropas de Shemr? Ha hecho algo muy parecido a eso, señor. ¡Habla claro! ¿Qué ha pasado? Malik Ashtar nunca se fue a Mosul. Le pidió que acampara en Madain. Y ahora ha regresado a Kufa. Él y su numeroso ejército controlan Kufa. Querido Shabazz, ¿qué vamos a hacer? Haz algo para romper el conjuro del maldito Mokhtar Sagafi. ¿A dónde vas? La situación es grave. Con tu ayuda podemos derrotar a Mokhtar. Ahora mismo derrotarlo es imposible. Mokhtar es un diplomático nato. Shemr no tenía que haberlo provocado. Estábamos a un paso de la victoria. Ojalá Shemr no lo hubiera demorado tanto. Claro que fue una estupidez, Benashaz. Mokhtar buscaba una excusa para hacernos la vida imposible. Y ustedes le han dado la excusa. Les sugiero que cuanto antes monten sus caballos y huyan sin demora hacia Basora. ¿Qué tienes en mente, Shabazz? Dímelo y quizá me puedas convencer. Saeb, que Shabazz no huya. Tráemelo vivo o muerto. Thank you.
¿Dónde está Ben Hasai? Seguro que él y Shabazz están ya muy lejos de aquí. Fue un completo error confiar en todos esos cobardes. ¿Y tú qué piensas hacer? Lucharé hasta el final. Si prendemos fuego a las tiendas, podremos cerrarles el paso hasta dejarles exhaustos. ¡Bloquéales el paso! ¿Qué piensa hacer, Emir? ¡No pierdas el tiempo! ¡Han prendido fuego para huir! ¡Ahora vete! ¡Jeque Rufae! ¡Jeque Rufae! ¡Escúcheme, jeque! ¡Jeque, estamos atrapados! ¿Qué quieres decir? ¡Que nos han engañado! ¡Malik Ashtar y sus tropas están en Kufa! ¡Y están matando sin compasión! ¡Y pronto llegarán aquí! ¿Cómo puede ser? Lo vi con mis propios ojos. Se rumorea que los ángeles le ayudaron a regresar a Kufa. ¿Cómo es posible? Sabía que Mokhtar Sagafi era un hechicero. Dios nos recompensará mucho si derramamos su sangre. ¡Yo sabré callar a esta chusma! ¡Vengaremos la muerte de Osman! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué están diciendo? ¡No tenemos nada que ver con Osman! Rufae, ¿sigues dudando de lo que afirmaba Mokhtar? ¡Abre los ojos y míralo! Un discípulo de Hussein, apoyando a sus asesinos. Gracias a Dios, aún queda tiempo para que enmiende mi error. Yo, Rufae Ben Shaddad, soy un seguidor de Ali y vengaré la muerte de su hijo, Hussein. ¡Oye, Ben Shaddad! ¿Te ha asustado el brillo de la espada de Malik Ashtar y piensas abandonarnos? Juro por Dios, nunca me ha asustado el brillo de una espada y ninguna espada ha temblado en mis manos. Esta es una guerra falsa. Perdimos el camino y terminamos desconfiando de Mokhtar. Tras conocer la verdad, no podemos morir en el camino equivocado. Estábamos bajo tus órdenes. Eras quien nos guiaba. Pagarás las consecuencias de habernos desorientado.
Yazdan. No dejes que huya Shemr. Persíguelo. Si lo alcanzas, mátalo. Sí, Emir. Han huido. Claro que han huido. Prendieron fuego para poder huir. Fue culpa mía. Estaba distraído. Todos estábamos muy concentrados en la batalla. Fue mi duda y titubeo lo que les permitió huir. No seas tan duro contigo mismo. No importa que huyan. No irán muy lejos. ¿Qué novedades hay, hombre? Los sublevados han sido vencidos. Kufa está en manos de las fuerzas de Mokhtar. Gracias a Dios. Sabía que Dios ayudaría a mi hijo Mokhtar. ¿Lo has oído, Narya? ¿Sigues dudando de la destreza de mi hijo Mokhtar? ¡Maldita sea! Esto me pasa por meterme en camisa de 11 varas. ¿Por qué me tuve que involucrar en la pelea inútil de Mokhtar? ¡Maldigo a Shemr por haber arruinado nuestras vidas! ¡No hablen tanto! ¡Guarden silencio! ¡Cállense! ¡Vamos! ¡Emir! Deseo hablar con usted. Te escucho, guerrero. Me llamo Derham y lucho junto a los Bani Nahad. Soy leal a usted, Emir. Aunque algunos de los árabes nos menosprecien. Nosotros, los persas, sabemos que usted trata a sus tropas por igual, sean árabes o persas. Pero algunos de sus seguidores árabes están traicionando su causa. Derham, los traidores serán castigados. Su traición va a quedar demostrada. ¿Qué ocurre? Vi con mis propios ojos que Ibn Sharik Nadi liberó a algunos de los prisioneros porque eran de su misma tribu. Conozco bien a esos prisioneros. Participaron en la masacre de Kerbala. Se lo quise impedir, pero Ibn Sharik me empujó y me dijo también: ¡No es asunto tuyo, esclavo! No está bien lo que ha hecho. Todos los prisioneros rebeldes, aunque sean de mi tribu, serán encarcelados hasta que se celebre su juicio. Saeb. Sí, Emir. Alcanza a Ibn Sharik cuanto antes. Y dile que mientras no entregue a los prisioneros que liberó, no querré verle. Hazlo cuanto antes. Sí, Emir. Vamos, Derham. ¡Mokhtar! ¡Hijo del gran comandante árabe! ¡Vosotros, los sublevados, hemos subestimado a los débiles! ¡Nuestra revuelta
fue un error y se debió a nuestro orgullo. Creímos que el oponente era débil y mediocre. Ignoramos la palabra de Dios. Se nos olvidó que Dios designó a los débiles como los herederos de toda la tierra. Ahora reconocemos nuestra ignorancia y el milagro que presenciamos. Durante la batalla, vi ángeles montados en caballos de pelaje pío, con sus afiladas espadas, atacando a los enemigos de Mokhtar, a quienes han derrotado por completo. ¡Gran vencedor! Sé compasivo con los prisioneros. Perdónanos y acepta nuestro arrepentimiento. Seré su servidor si acepta lo que le pido. ¿Cómo te llamas, poeta? Alahgar Soragat Ibn Marekes Bareki. Tu mentira era poética y ejemplar. No se me olvidará. Disculpa, Emir. ¿Qué hago con esta gente? ¿Tú eres el guardia y me lo preguntas a mí? No hay suficiente espacio. Al parecer habrá muchos más prisioneros. ¿Dónde encierro a todo este ejército de prisioneros? Ese es tu problema, no el mío. También es tu problema, Emir. Tu gobierno tendrá que hacerse cargo de esa gente. Los gastos de su manutención alcanzarán hasta las nubes. No te preocupes, Aede. No se prolongará. En breve, todos aquellos que hayan participado en la masacre de Kerbala serán ejecutados. Y el resto quedarán libres si así se decide. Tengo una duda, Emir. Tú eres un erudito, Abdul Rahman. Temo no poder responder a tu duda. Mokhtar, tú has demostrado repetidamente que no haces nada sin haberlo meditado antes. Soy el que más ha aprendido de eso. Pero algunos de los involucrados en los hechos de Kerbala recibieron tu indulto por escrito. Como Omar Saad. ¿Qué harás con él ya que no se ha rebelado contra ti y ha mantenido su palabra? Te aseguro, Abdul Rahman, que Omar Saad no tardará en romper las condiciones de su indulto. Come. No tengo apetito. ¿No confías en mí? No lleva veneno. Ajá. Ahora cómelo tranquilamente. No te mata, te alimenta. No digas tonterías. Ni tengo apetito, ni quiero oírte. Vete. Solo quiero estar solo. ¿Para planear artimañas y arruinarnos la vida, Omar? Ya estamos arruinados, pero estás ciega y no lo ves. Seré ciega, sorda y boba. Ya que eres tan astuto, dime la solución. Soy prisionero en mi propia casa. Si muevo un dedo, Mokhtar se da cuenta. ¿Te parece poco? Prefiero la tumba a esta casa. Tú eres el culpable. La culpa es solo tuya. Fuiste a suplicarle a Mokhtar, lloriqueaste tanto hasta que decidió matar nuestro orgullo para perdonarnos la vida. Ah, entonces tu mal humor y enfado se deben al indulto que Mokhtar nos otorgó. Ay, siento tanto haber herido tu orgullo. Cuando se hiere el orgullo de un hombre, su dignidad se ve afectada.
Lo comprendo. ¿Te acuerdas el día que las mujeres de Kufa te apedrearon? ¿No te supliqué que nos marcháramos de Kufa? Si te preocupara tu dignidad, habrías abandonado Kufa. Veo que sabes bien que se me ha humillado. Vi a ángeles blancos, con alas, que descendieron del cielo y atacaron al ejército de Satanás, al que vencieron al instante. ¿Se trata de una nueva declaración de Mokhtar? Es la poesía de un poeta obsequioso, que la recitan todos por las calles. Mokhtar ha recompensado a ese poeta. Ese farsante solo codicia el poder. Ojalá no le hubiese dado ninguna tregua. Uno de los efectos del ardiente sol de Kufa es que quema el cerebro y mata la lógica. Todos sabíamos que dar una oportunidad a Mokhtar era un grave error. ¿Qué ocurre, curandero? ¿Se puede curar mi pierna? ¿O quedaré cojo como Ibn Ziyad? Dímelo ya. Tú mismo lo puedes ver. Esa terrible y nauseabunda herida. Solo queda un insignificante rasguño. ¿En serio? No temas. Abre los ojos y mira el milagro de tu servidor. Tienes razón, curandero. Tus manos son milagrosas. No quisiera parecer presuntuoso, jeque, pero esa herida envenenada podría haberlo enviado a la fría tumba. Mis bálsamos y mágicas pócimas pudieron con la infección. O sea, ¿podré volver a andar sin usar muletas? Su muslo está más sano que el día en que nació usted. Desde hoy podrá dar saltos y saltos como los saltamontes. ¿Lo ves, Benashaz? Ese persa no me pudo matar. Le doy las gracias a Dios mil veces. Sería una deshonra que tu pie muriese mucho antes que tú, sobre todo a manos de un persa. Esta pierna, hasta que no rompa las costillas de Kian el persa, no perdonará a su dueño. Ya habrá tiempo para vengarse de ese persa Shemr. Tu herida nos ha afectado a todos, y ahora que por fin se ha curado, no hemos de perder el tiempo. Los espías de Mokhtar se están acercando a nosotros rápidamente. Estoy listo. Avisa a los demás. Esta noche abandonaremos Kufa. Al contrario de Mokhtar, no cuento con ángeles mensajeros. Sugiero que nos quedemos esta noche. Al menos necesito un día para avisar a nuestros amigos sobre todo lo que está sucediendo. Pero apresúrate. Sabes que Mokhtar es un hábil cazador. Bueno, querido curandero. Aquí tienes. Esto es para ti. ¿Y puedo saber a qué se debe esto? Es la remuneración por tu labor.
¿Y el riesgo que he tenido que asumir yo, mi señor? Acudir a tu lecho cuando toda Kufa se ha convertido en los ojos de Mokhtar. ¿Cuánto vale eso? Además, ese no es el único valor de mi labor. Usted en breve se marchará de Kufa, y yo me quedaré con una acusación que podría amenazar mi vida. Si Mokhtar se entera que el asesino de Hussein ha sido curado por mí, primero me cortará las manos, y luego procederá a cortar mi cabeza. El curandero tiene razón, jeque. Su labor no tiene precio. Por más que le pagues, todavía le debes. Curandero, tú me has salvado la vida y eso no es poca cosa. No soy tan desagradecido como para no devolverte el favor. No querrás mi vida a cambio de haberme curado, ¿no es así? Menuda pregunta me hace. Si quisiera quitarle la vida, no lo hubiera curado entonces. ¿Cuánto quieres? Pues lo que usted considere oportuno. Lo dejo a su discreción. De acuerdo. En el sótano de esta casa hay tantas joyas de oro que nos permitiría crear un ejército contra Mokhtar. Ven conmigo. Ven conmigo. ¡Qué mal olor! ¡Está pestilente! Será el mal olor de las ratas pudriéndose en las trampas. Son cosas de la vida. Aquí lo tienes. Un cubo y la cuerda. Y ahí el tesoro que te prometí. Todo el oro que saques del pozo será tuyo. Parece la tumba de los faraones. Es la tumba de los faraones codiciosos a quienes el brillo del oro les hace olvidar sus promesas. Me conformo con lo que ya me ha dado. Y hasta me sobra. Con permiso. ¿A dónde vas, curandero? Estás aquí por tu avaricia. Sé hombre y cumple tu palabra. No quiero esto. Estoy dispuesto a devolverle todo lo que me ha pagado por mi visita. Esto pertenece a tus herederos, curandero. Yo no robo a los huérfanos. Yo fui quien le salvó la vida, Shemr. Es justo que me mate. Dios sabe que no lo es. Es de lo más injusto. Pues permita que me vaya a mi casa, entonces, por favor. Primero oye tu acusación. Ven, Nashaz. ¿Conoces las leyes? Dile cuál es su delito para que sepa que soy un hombre justo. El curandero había pensado que tú eres un hombre opulento, por lo que decidió chantajearte a cambio de tu silencio. Y tras aprovecharse al máximo, a cambio de unas monedas de oro, delataría tus planes a Mokhtar. Vamos, Shemr, no hay tiempo y el curandero ha esperado mucho. Por favor. Había oído que los curanderos no le temen a los muertos. No temas nada. Será muy breve. Tenga compasión, Shemr. Yo le salvé la vida. Thank you.
mismo, la mejor forma para abandonar Kufa es la puerta principal. ¿La puerta principal? Eso no será posible, Shemr. Además de los soldados, hay muchos espías cerca de las entradas vestidos como la gente común y corriente. ¿Por qué no cruzamos la marisma? En la marisma de Kufa, Qian nos aguarda como una araña, esperando a su presa. Conozco esa zona como la palma de mi mano. Conozco un atajo que nadie más conoce. Es lo que cree la gente de Mokhtar. Ellos piensan que huiremos por caminos ocultos. Hay que hacer exactamente lo contrario a eso. Ni se imaginarán que optemos huir por la puerta principal. ¿Quién es? El ángel de la muerte. Vengo a hervir tu cabeza en una gran olla para celebrar la victoria del Emir Mokhtar. ¿Eres tú, Sanan? Abre la puerta, burro. Claro que soy yo. ¿Qué aspecto es ese? No somos tan valientes como tú como para no disfrazarnos. No queremos que nos reconozcan. Cuando venías, ¿nadie te persiguió? Nadie se fija en este aspecto, Shemr. Le aseguro que ni el propio Mokhtar nos reconocería. Estamos pagando las consecuencias de nuestra propia ingenuidad. No me sorprendería que Mokhtar haya dado la orden de casarlos a ustedes dos. No digas idioteces, camello. Nadie nos ha reconocido ni nadie nos ha seguido. Y ahora vete al grano. ¿Cuándo nos vamos? ¡Dímelo! Mañana al amanecer. Junto a los rebaños de ovejas que suelen salir de Kufa. ¡Bé! La revuelta de sus oponentes. Mokhtar está incumpliendo todas sus promesas. No está dejando títere con cabeza. Sálvate antes de que sea tarde. Yo no participé en esa revuelta. Los cabecillas eran Shemr y Shabazz. Es más, tengo su indulto por escrito. ¿De verdad crees que cumplirá con su palabra? Me sorprendes, Omar. Con ese indulto, él solo pretendía neutralizar a uno de sus peores oponentes, y lo hizo. Para serte sincero, te dejaste influenciar por tu mujer. Ella es la causante de tu situación, ya que llegó a un acuerdo con su hermano e hizo que te quedaras como las ancianas, encerrado en tu casa. Si hubieras estado presente, la rebelión de Mokhtar habría fracasado. Mokhtar es capaz de haberte enviado para convencerme de romper mi promesa. Buen intento, pero no le daré excusas a Mokhtar. Yo solo te lo he dicho como un amigo que se preocupa por ti.
Hoy estuve en la reunión de Mokhtar. Prometió a todos que mañana matará al hombre que se parece a un jabalí y que todos celebrarían su muerte. Me pareció que se refería a ti, Omar. ¿Tú sabrás? ¿A dónde vas? Al cementerio. Estoy harto de estar en esta casa contigo. No hagas ninguna estupidez, Omar. Que tus amigos no te engañen. Te provocan para que te enfrentes a Mokhtar. Si él se atreviera a hacerme frente, no habría esperado tantos años haciendo planes. Quiere vencerme con argucias. Conozco muy bien a mi hermano Mokhtar. Él siempre cumple su palabra. ¡Sandeces! No alardees tanto de ese hermano tuyo. Si presumes de él, te corto la lengua. Juro por el Todopoderoso que si rompes tu promesa, se lo diré a Mokhtar y te humillaré. Si puedes, notifícaselo a tu querido hermano. Estoy en esta situación porque confié en ti. Eras el señuelo. Con él Mokhtar me engañó. ¿Te has vuelto loco, Omar? ¿Qué dices? Tú y tu hermano son iguales. Ambos ansían el poder y quieren mandar. Confiar en ustedes es un verdadero error. El amor que sentía de joven se ha transformado en odio. También siento algo que desde hace tiempo me está ahogando. Nunca me has querido, Omar. Me casaste para limitar a mi hermano Mokhtar. Tampoco ha salido perjudicada. Estabas enamorada de mi reputación y poder, y no de mí. Quería ser la mujer de Omar Saad y ser la envidia de las mujeres árabes. Estaba ciega, y yo no sabía qué era lo que hacía. Basta, Yarié. De muy poco servirá seguir discutiendo. Tú ansiabas el poder y yo quería machacar al rival. Reconozco que fue un juego peligroso, pero ambos pagaremos el precio. ¿Qué estás haciendo, Omar? Chantajear. Algo que Mokhtar sabe hacer. Te tomaré como rehén para aplastar a tu hermano. ¡Maital! ¡Maite! ¿Dónde están mis hijos? ¿Han visto a mis hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por temor a tu hermano, les he enviado a la tribu a que les instruyan en la venganza. He pedido a mi tribu que les enseñen a matar a su tío. ¿Eres un animal despiadado? Un comandante solo piensa en vencer, Yarié. Ahora mismo para mí eres mi enemiga. Encierren a esta mujer en el sótano y estén atentos a mis próximas instrucciones. ¡Te maldigo, Omar! ¡Ahora sé que todo lo que se decía de ti es cierto! ¡Ahora sé lo que hiciste con la familia de Hussein! ¡Espero seguir viva y ver cómo te entierran! ¡Danzaré de alegría en tu entierro! ¡Ese deseo lo llevarás a la tumba! Utilizaremos a tu madre para vengarnos de tu maldito tío. Le ha contado nuestros secretos a Mokhtar. Nos ha traicionado. Lo mejor es encerrarla. Padre, tenías que haberla puesto en su sitio el día que rompió el toque de queda y se fue a ver a Mokhtar. Aún estoy a tiempo. Ven conmigo, hijo. Sí, padre.